La justicia suspendió la llegada de los parquímetros a los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Un juez hizo lugar a un amparo contra la ley que había habilitado su expansión. La legislatura había aprobado en diciembre la ley que permitía extender el sistema de parquímetros a unas 10.000 cuadras de la ciudad. Pero un juez hizo lugar a un recurso de amparo que pedía su nulidad y frenó la implementación de la medida por los próximos 3 meses al menos. Sí, se iban a poner parquímetros en 10.000 cuadras de la ciudad, 10 playas de acarreo y decenas de grúas para hacer un negociado de 7.200 millones de pesos anuales, que era inconstitucional la manera en que se lo resolvió, y así lo dictaminó el juez. Inconstitucional porque es una ley que, como afectaba espacio público, requería de 40 votos y el PRO solamente la sacó con 33, y además porque las playas de acarreo pretendían instalarse en espacios públicos que son urbanización parque, con lo cual había que hacer una modificación del Código de Planeamiento Urbano que requería de otra ley. Es decir, que tenía irregularidades tanto en su sanción como en su redacción, y esta es la razón por la cual el juez suspendió y ordena al gobierno a que tenga doble lectura y audiencia pública. Esto significa a que el gobierno tenga que sacar la ley por 40 votos, que hoy no los tiene. Por lo tanto, más que 3 meses yo lo daría prácticamente finiquitado. Al iniciar la demanda, el legislador Gustavo Vera consideraba irregular el procedimiento parlamentario con el que se votó la ley en cuestión. El denunciante argumenta que la medida se aprobó con 33 votos cuando se necesitan 40, porque la Constitución porteña establece que esos son los votos requeridos cuando se aprueban concesiones o permisos de uso sobre inmuebles del dominio público por más de 5 años. Sucede que para extender el estacionamiento medido se iban a entregar en concesión 10 predios públicos destinados a las playas de acarreo. Y además, algunos de esos terrenos figuran catalogados de manera tal que no pueden ser ocupados por automóviles. Las autoridades de la ciudad esperan poner en marcha el nuevo sistema que incluía no solo la extensión de los parquímetros a los barrios, sino también el reemplazo de cospeles y monedas por sistemas de pago online. Pero al menos por 3 meses, todo seguirá igual, aunque el gobierno porteño obviamente apelará el fallo.